La entrevista. Muy bien, amigas y amigos, para esta parte del programa. Me da mucho gusto presentarles a un gran amigo y además mi abogado, el doctor Javier Montaño. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? Estimado. Bienvenido. Bueno. Ya, ya, ya estamos oyendo, Montano Miranda, en los auspiciadores de este programa. Él dirige la oficina. Con más de 16 años de experiencia en el tema migratorio, ¿no? ¿Cómo estás? Felicitaciones por el aniversario. Muchas gracias. Bueno, aquí muy contento de estar contigo como siempre. Y sí, la verdad estamos eh, llenos de, de gozo porque cumplimos 16 años de estar representando a gente de todas las nacionalidades de una manera honesta y profesional. Entonces, eh, en estos últimos días hemos recibido muchísimas, eh, muchísimos mensajes y también este, manifestaciones de, pues de gente que ha estado muy agradecida. Y la verdad me sorprendió la cantidad de mensajes que recibimos por, por social media, de gente que la verdad pensé que se, se había olvidado de nosotros, pero, pero la verdad es, es, estamos en una etapa muy bonita de, de nuestra carrera. Pues qué bueno, qué bueno. Bueno, este vamos a entrar en algunos temas que creo que son de muchísimo interés, porque primero cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia con los migrantes venezolanos? ¿Qué tan importante es ese sector, la venezolanidad, en el oficio de tu oficina? Excelente. La verdad es de que yo los considero uno de los de mis, de mis mejores clientes. Eh, son personas leales, profesionales y. Y la verdad es, es es un verdadero placer trabajar con gente de Venezuela. Ya has trabajado con bastantes personas, el número es grande. Hemos tenido la oportunidad de representar a muchísima gente de Venezuela y sinceramente, es, es, esos temas de que parece que entre, ¿cómo es eh, que entre más comes, más hambre te da. O sea, Ajá. entre más clientes venezolanos tenemos, la verdad es de que más, nos, más queremos trabajar con ellos. Muy bien, ya les dije, es mi abogado. Sí para el tema migratorio. Óyeme, por estos días ha sido muy insistente nuestra candidata, Ahora hoy delegó a otra persona, María Corina Machado, tú conoces perfectamente sí, lo es. que está ocurriendo en Venezuela, Sin el lugar. hecho de que si no se logra el cambio, explota una bomba migratoria. Y ella calculaba, se lo decía a la comunidad internacional, en cerca de 5 millones de personas, aparte de los casi 8 millones que están regados por el mundo, los que podrían salir a fin de año, si no se da el cambio, ¿no? Y entonces mucha gente comienza a, 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 a buscar hacia dónde ir y uno de los principales destinos, si bien no es el principal destino, pero uno de los más importantes, es Estados Unidos. Y la gente empieza a pensar en figuras. Y lo primero que le recomiendan a todo el mundo suele ser... Asilo. asilo. Bien. Yo creo que es muy importante eh, hablar de esto. Primero por el número de asilos pendientes que hay y luego por el, la experiencia que tú tienes de la concepción de la mayoría de la gente, particularmente de los venezolanos, estoy hablando, uh -huh. del cómo pueden instruir un caso de asilo. Uh -huh. Hemos conversado de eso a través de Instagram y es extremadamente importante que nos expliques. Bueno, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de recomendar beneficios migratorios a la gente. Lamentablemente hay una leyenda urbana que dice que si tú eres de Venezuela o si eres de Cuba o de algún país específicamente, que tú automáticamente calificas al asilo. Y eso no es cierto. Recordemos que el asilo es, un, es una figura que solamente a, protege cinco miedos. Es raza, religión, nacionalidad, opinión política o parte de un grupo social determinado. Entonces los miedos generales de un país no califican a un asilo. O sea, si tú tienes un miedo por algo que le puede pasar a un vecino, por ejemplo, si, tú tienes, si a ti te han asaltado muchas veces, por el tema de la delincuencia común, y eso lo mismo lo puede haber pasado a otra persona, eso no es causal de un asilo. Si tú fuiste a una manifestación y te cayó una piedra en la cabeza y no sabes quién la tiró, eso no es causal de un asilo. Pero lamentablemente, y, y esa es una de las ventajas y desventajas de social media, eh, lo primero que, escu que escuchan y lo primero que hacen es someter un asilo, y como hemos mencionado anteriormente, el asilo tiene consecuencias... Eh, draconianas, en realidad, si tú no te preparas, si no, está, si no es un asilo eh, soportado en fundamentos ver, legales. Primero pr explíqueme pr 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 qué llamas consecuencias draconianas y luego eh, uh -huh. eh, ahondamos mucho más en el tema de cómo se debe preparar un caso de asilo. Que si tú sometes un asilo que no tiene fundamentos legales, lo más seguro es de que acabes en una, en una corte de inmigración donde tu caso va a ser seguramente rechazado. Y seguramente vas a acabar con una orden de deportación. En pocas palabras, someter un asilo sin fundamentos legales es casi seguro, es un casi, es un, no quiero decir un categórico absoluto, pero es casi seguro que vas a terminar en una corte de inmigración con una orden de deportación. Entonces. Hay gente que pudiera utilizar otros recursos legales, visas O, EB1, EB2 o TPS también. Hay gente que puede aplicar el TPS y no lo ha hecho. Y eso es un absurdo, un absurdo eh, tremendo. Porque eh, lamentablemente la gente muchas veces pens piensa que por ser de un país vas a calificar automáticamente un asilo. Y lo peor de todo es que lo hacen también sin una asesoría legal. Que eso es increíble, habiendo tantos abogados, en, en, sobre todo en el sur de la Florida, hay unos que cobramos la consulta y otros que no cobran la consulta, pero el ni siquiera pasar por una consulta de un abogado para determinar si tienes un buen asilo, para mí eh, cae en lo, en lo ridículo, en lo Bueno, cómico. claro, pero, pero, pero es que sabes, hay muchos paralegales también, que es la figura sí. este, en la que además se meten gente de distintas nacionalidades que quizás sí. tenían experiencia jurídica en sus países... Y bueno, a mí también me ocurrió. <laughs> a mí también me ocurrió, ¿no? Sí. Este, no quiero salirme del de tema en específico porque, sabes, el alcance de nuestro programa es enorme y nos ven muchísimo en Venezuela y en otros países también donde quizás no están firmemente radicados eh, venezolanos. Sí. Me hablabas de cinco miedos, que eran por, por raza. raza. Por religión, religión nacionalidad, nacionalidad, opinión política, opinión política, o que eres parte de un grupo social determinado. Ok, pero eso te tiene que afectar directamente a ti. Correcto. Es decir, tiene que ser contra ti. Correcto. No general. No o sea, general. Tú no puedes llegar a decir, bueno, mira, es que yo era estudiante en Venezuela, ¿verdad? Uh -huh. Y este, como el gobierno odia a los estudiantes porque los estudiantes se levantaron y tal y tal y tal, yo tengo miedo porque algunos compañeros míos los metieron presos y tal y tal y tal. Ahí no patina la cosa. No, no, porque es un miedo general. Y acuérdate que el miedo debe ser eh, individualizado, o sea, debe de ser a tu persona. Si tú eres un estudiante que tienes miedo a, por algo que le pasó a otro estudiante, pero a ti nunca te ha pasado nada, difícilmente vas a poder calificar un asilo. Pero si tú eres un estudiante que fuiste a una marcha y que acabó esa marcha y hay eh, personas que te están persiguiendo, ya después de que te fuiste a tu marcha, después de que, de que y quizás saliste de la universidad, o sea que ya es un ataque ya individual, entonces podemos uh, entretener la idea de someter a un asilo. Pero, pero no solo eso, la ley de asilo también eh, exige que la persona no pueda vivir en ninguna parte del país. En pocas palabras, si tú estás en Caracas y te puedes mudar a Mérida sin problemas, entonces en realidad tú no calificas al asilo. El miedo debe ser... Eh, eh, totalmente inminente y, en, y que aplique en cualquier parte del país y, y nosotros lamentablemente vemos que mucha gente no hace ese análisis y está esperando esa entrevista de asilo y de hecho mucha gente quiere adelantar esa cita de asilo y cuando vienen a, contra, a, a, a platicar de ese tema yo lo que les digo es no solamente no la no la adelantes sino que tienes que buscar una alternativa legal porque esa te va a llevar a una Corte de inmigración. Claro, claro, cuando tú pillas que está mal, eh, eh, entre comillas, montado el caso, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué tipo de pruebas son, tú sabes, las pruebas de oro, como para decir, mira, este caso de asilo está artillado? Mira, lo principal es eh, el testimonio. La verdad es de que la gente eh, muchas veces subestima el testimonio. O muchas veces la gente no aplica a un asilo teniendo las bases. Porque no tiene las evidencias, no tiene las fotos, no tiene el reporte médico, no tiene el reporte de la policía. Pero en realidad un asilo se puede ganar con solamente con testimonio. Entonces, para mí el testimonio es el, 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 el elemento más fuerte y más importante de un asilo. Segundo, reportes de policía. Yo entiendo que la mayoría de las veces la policía es el. Es el, el, el parte el, del problema. Correcto. Sí, sí, sí. Parte del problema o el problema. Sí. Entonces, eh, pero si no, si no pudiste hacer un reporte de policía, bueno, entonces a lo mejor un reporte médico si fuiste víctima de algún ataque, a lo mejor fotografías, si a lo mejor rayaron algo afuera de tu casa, eh, fotografías a lo mejor de tu automóvil si, si pusieron alguna leyenda ahí, eh, testimonios de personas que, que vieron el ataque que, que sufriste, no y eso es bien importante porque mucha gente somete testimonios generales, o sea, somete testimonios de, bueno, sí, es que yo viví en esa colonia, en esa colonia eh, a, a, estaban atacando estudiantes. Ese tipo de, de, de evidencias en realidad no, no funciona mucho. Tiene que ser algo individual, algo que te pasó a ti, y, y en realidad, sobre todo en la primera parte del asilo, la oficina de, de revisión, la oficina de asilo, es muy flexible en el tipo de evidencia que tú puedes presentar. Recordemos que cuando uno somete un asilo, primero es uh, un asilo afirmativo ante la oficina de asilo. Esto, eso es una entrevista no adversarial Ajá. con un oficial de asilo. Imagínate que estás en una entrevista de trabajo. Uh -huh. eh, el oficial te está preguntando de una manera pues, muy coloquial, muy informal. La segunda instancia ya es una corte de inmigración, donde ya el procedimiento legal ya es muy estricto. Entonces, la gente muchas veces desaprovecha esa primera instancia, donde puedes tener un acercamiento más, pues, más personal uh -huh. con el oficial de, 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 de asilo, y, en esa, y lo desaprovecha porque no se preparan para esa entrevista. En esa entrevista tú puedes llevar testigos, tú puedes llevar videos, puedes presentar el teléfono, a lo mejor con los mensajes que tú, que, tú pudiste, que, que tú pudiste haber recibido. En la corte también, pero en la corte vas a tener un fiscal que va a estar atacando esa evidencia. Ajá, Entonces ajá. Hay, que, hay que prepararnos desde la primera instancia. A por, eso, lo, a lo. Por, por eso es que tú dices que es tan importante la consulta profesional sí. con un abogado de inmigración. Ahora. Tú sabes que una de las razones que yo sé, ¿no? Se, se esgrimen para optar por un asilo, primero es porque dicen es gratuito <laughs> y eso pesa, ¿no? Uh -huh. Y luego dicen no, no necesitas tanto un abogado, ¿sabes para dónde remiten? No solamente para los paralegales que yo había mencionado, sino que dicen también no hay tales y cuales iglesias uh -huh. a las que pueden ir y en la iglesia es gratis, te, es gratis uh -huh. y además te arman bien tu caso. Mira, yo creo que no hay mejor ejemplo de el dicho que lo barato sale caro en el tema migratorio, o sea el, el que tú no inviertas en este aspecto de tu vida es cómico para mí, porque de eso va a depender si tú vas a resolver tu estatus migratorio en la primera instancia que pudiera ser a lo mejor en el corto plazo, o quizás vas a tener un calvario de cuatro, cinco, seis o ocho años mientras tu caso está caminando a través de primero la oficina de asilo y después en la Corte de Inmigración. Entonces, ¿vale la pena contratar sí, claro. a un abogado? Además, no es la cosa de uno, solamente es la cosa de la familia completa, ¿no? Correcto. Bien, estamos hablando con el doctor Javier Montaño, mi amigo y mi abogado, directamente mi abogado en temas migratorios, él es el director de Montano Miranda Law, que es la oficina con más de 16 años de experiencia Gracias. y he querido desmenuzar el tema del de el asilo, porque sé que esto es extremadamente importante, que se comprenda para quienes estén, Pretendiendo ir por ahí, o para quienes ya se metieron por ahí, lo hicieron no precisamente tan bien, y ahora están apurados porque hay millones de casos por, por responder, verdad? En estos momentos en los sí, Estados Unidos, sí, te, tienen un, unos tiempos de espera ridículos y la leyenda, bueno, el secreto a voces entre pasillos es que personas que tienen TPS aprobado difícilmente van a ser llamados a una entrevista de asilo. Entonces, eh, hay gente que está esperando una, una entrevista de asilo y tiene el TPS aprobado, difícilmente le van a llamar porque recordemos que el TPS tiene una fuerza tan Uh, profunda en el tema legal, que aunque tú tengas una orden de inmigración con el TPS, no te tienes que ir. O sea, es, una, es un salvavidas legal increíble y es por eso bueno, que no es entiendo. Protección, protección un estatus de protección. Aún teniendo una orden de deportación. Eso es, eso es lo interesante. O sea, tú puedes pasar por la oficina de asilo, corte de inmigración, el juez te puede ordenar deportado, te puede decir, te tienes que ir. No me tengo que ir porque tengo el TPS. Bien, son las 8 y 54, ¿verdad? Sí, tenemos dos minutos para hablar. Mira qué cosa, cómo, qué, cómo se nos pasó Así el tiempo es. rápido. ¿Y lo que Vienen viene? nuevas tarifas sí. para los trámites migratorios a partir del de próximo primero de abril, ¿cierto? Correcto. Por favor, explícanos para que la gente esté, no, no, no quede fuera de lugar. Bueno, primero que nada, recordemos que el Departamento de Inmigración se... Se fondea o se financia por medio de las cuotas que pagamos. No había habido un reajuste a las tarifas desde hace como ocho años, 2016. Entonces, las tarifas van a aumentar en muchos casos eh, significativamente. Te voy a poner un ejemplo: la aplicación a la residencia por medio de matrimonio, que es de las más comunes en el, en el, en el mundo migratorio. Eh, actualmente está en 1.760 dólares. A partir del 1 de abril va a estar en 3.165. O sea, es casi el doble. Hay, hay otras solicitudes también para, por ejemplo, visas O. Eh, en, para ciertos peticionarios ahora van a, va, van a ser casi eh, 3.000 dólares también. O sea, vamos a ver un incremento en muchas peticiones ridículo. Y tenemos que aprovechar el tiempo, sobre todo las personas que pueden aplicar una ciudadanía, que pueden aplicar una residencia, que pueden hacer procesos migratorios antes de Abril. Y, y, y también estamos viendo esto es primero de abril. Primero, primer, el primero de abril. A partir del primero de abril, si. si quedan ocho días nomás. Quedan ocho días, pero, sí. pero 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 mucha gente lo puede hacer. Y okay. lamentablemente. no sí, Iniciando no lo el proceso sabe. online y todo eso, ¿no? Correcto, online, o de hecho es, si el si el documento es puesto en el correo antes del primero de abril, se te va a considerar con la tarifa actual. O sea, no tiene que ah, llegar a okay. inmigración. Ok. Queda tazo, queda tazo. Sí, claro. Bueno, Javier, mensualmente vamos a tener una cita aquí en la entrevista, más nuestros contactos a través de mis redes sociales. Miguel Contigo, ustedes lo saben, todos los lunes en la tarde con Javier Montaño, el director de Montano Mirándalo. Muchísimas gracias por tu visita aquí a nuestros gra estudios. Gra gracias a ti. O sea, la verdad, tú sabes que yo te considero un Hombre. sapientísimo del. del del periodismo político venezolano y de verdad que es un verdadero honor que me tengas aquí. Para Muchas nosotros gracias. un gustazo que nos visites, visita que vas a repetir todos los meses con el favor de Dios. Saludos a toda la gente allá en la oficina. De tu Amigas parte. y amigos, llegamos al final del programa. Si algo de lo que dijimos aquí los perturbó tranquilos, no fue nuestra intención. Es que ustedes <laughs> tienen que tener la mirada en la pelota, la pelota está en el terreno de juego y se está moviendo. Recuerden, están buscando la manera de impugnar la candidatura recién nacida y recién anunciada hoy por nuestra María Corina Machado. En cualquier momento puede haber noticia y nosotros se las vamos a estar llevando a través de todos nuestros sistemas digitales. Respiren profundo y pásenla bien. Hasta el lunes. <laughs> Chao. Este programa fue presentado por Montano Miranda Lo. Abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Be stress free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars. Somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. Eco Cards. Más, mucho más que tarjetas digitales. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en El Dorado. La entrevista.